Los cuatro pilares del amor. El amor es una fuerza poderosa que guía nuestras vidas, brindando calor en los días fríos y luz en los oscuros. Es el cimiento que sostiene las relaciones humanas, creando un refugio seguro donde florecen la esperanza y la comprensión. Pero, ¿qué sustenta este formidable sentimiento? Como una edificación majestuosa, el amor se erige sobre pilares sólidos que garantizan su fortaleza y durabilidad. Estos pilares, la fidelidad, la confianza, la intimidad y el respeto, son la esencia que nutre y fortifica el vínculo amoroso, permitiendo que las parejas sorteen los desafíos de la vida con gracia y unidad. A través de las Sagradas Escrituras, encontramos ecos de estos pilares, iluminando el camino hacia un amor pleno y enriquecedor. En este recorrido, exploraremos la importancia de cada uno de estos pilares, descubriendo cómo, al cultivarlos, podemos construir relaciones amorosas profundas, resistentes y gratificantes. Número 1. La fidelidad. La fidelidad es el pilar que sostiene el sagrado santuario del amor, brindando una base sólida sobre la cual las parejas pueden construir un futuro juntos. Es el compromiso inquebrantable de permanecer leales, de honrar el vínculo que comparten, de enfrentar juntos los desafíos que la vida les depare. La fidelidad es el voto silencioso de mantener el corazón resguardado, de reservar el amor más profundo y genuino para aquel ser especial que comparte el viaje de la vida contigo. La importancia de la fidelidad radica en su capacidad para cultivar confianza y seguridad en la relación. Cuando sabes que tu pareja te es fiel, un sentido de seguridad envuelve tu unión, permitiendo que ambos se desenvuelvan y crezcan juntos. La fidelidad es la promesa de que, sin importar las tormentas que la vida traiga, la lealtad entre ustedes permanecerá inquebrantable. Establecer la fidelidad en nuestras vidas requiere un compromiso consciente y una acción deliberada. Requiere la capacidad de valorar lo que se tiene, de apreciar el amor que se comparte y de resistir las tentaciones efímeras que puedan desviarnos del camino del amor verdadero. La fidelidad se cultiva con la comunicación abierta, la honestidad y la disposición a trabajar juntos para mantener viva la chispa del amor. Los beneficios de la fidelidad son inmensos. Con la fidelidad como base, las parejas pueden construir una relación que se profundiza con el tiempo, que se fortalece con cada desafío superado y que se vuelve un refugio de amor, respeto y comprensión mutua. La fidelidad enriquece la conexión emocional, fortalece el vínculo espiritual y crea una unión que es capaz de superar todos los desafíos de la vida con gracia y amor. Las Sagradas Escrituras nos brindan una visión profunda sobre la esencia de la fidelidad en el amor. En Proverbios 3:3-4 se nos aconseja: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Este versículo nos recuerda la importancia de mantener el amor y la verdad como guía en nuestras relaciones, enfatizando la trascendencia de la fidelidad en el amor verdadero. Número 2. La confianza, el alma del amor. La confianza es el segundo pilar crucial en el maravilloso edificio del amor. Es el alma que respira vida en la relación, una fuerza invisible pero palpable que mantiene unidos los corazones. Cuando confiamos plenamente en nuestro ser amado, creamos un espacio sagrado donde el amor, la comprensión y la aceptación florecen.
La importancia de la confianza no puede ser subestimada. Es la fundación sobre la cual se construyen todas las interacciones. La esencia que permite que el amor crezca y se profundice. Sin confianza, incluso los gestos de amor más sinceros pueden ser malinterpretados y las palabras de cariño pueden ser amargas. Establecer la confianza en nuestras vidas es un viaje, no un destino. Se cultiva a través de las acciones consistentes, honestidad, comunicación abierta y respeto mutuo. La confianza se gana con el tiempo, mostrando con acciones y palabras que somos dignos de la fe que nuestro ser amado deposita en nosotros. Es esencial cultivar una comunicación abierta, ser siempre honestos y mantener las promesas que hacemos. Los beneficios de la confianza son numerosos y transformadores. Una relación basada en la confianza mutua se siente segura, apoyada y tranquilizadora. La confianza nutre la intimidad, crea una sensación de seguridad y permite que las parejas exploren la vida juntos con un sentido de aventura y apertura. La confianza también alienta el crecimiento personal y mutuo, creando un ambiente donde ambos pueden florecer. Las Escrituras también hablan de la importancia de la confianza en nuestras relaciones. Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido confía en ella, y no le faltará ganancia. Le hace bien y no mal todos los días de su vida. Este pasaje bíblico refleja la esencia de la confianza en una relación amorosa, donde cada uno tiene el corazón y el bienestar del otro en el centro de sus acciones. La confianza, como el pasaje sugiere, es una fuente de bienestar y ganancia mutua, un tesoro que, una vez establecido, nutre y embellece la relación día tras día. La confianza es una joya preciosa en el jardín del amor, una que requiere cuidado, atención y compromiso sincero para florecer y crecer. Con cada acto de confianza, con cada palabra de honestidad, con cada gesto de respeto, la confianza se arraiga más profundo, fortaleciendo el amor y creando una unión que puede soportar las pruebas del tiempo. Número 3. La intimidad. La intimidad es el tercer pilar en el santuario del amor, representando el corazón que late con pasión, ternura y profundidad en cada relación. Es un espectro glorioso de conexión emocional, física y espiritual que permite a las parejas explorar la esencia de su unión y descubrir el amor en su forma más pura. La importancia de la intimidad es monumental. Es el puente que une a las almas, permitiendo que las parejas se conozcan y se comprendan en un nivel más profundo. La intimidad cultiva una comprensión profunda, un aprecio y un cariño que trasciende lo superficial, creando un lazo que es inquebrantable. Establecer la intimidad de nuestras vidas es un acto de amor valiente y consciente. Requiere vulnerabilidad, comunicación honesta y una disposición a explorar y a entender las emociones y deseos del otro. Se trata de abrir nuestros corazones, compartir nuestros temores, esperanzas y sueños, y estar presentes en cada momento compartido. La intimidad se fomenta mediante el diálogo abierto, la escucha activa y el respeto mutuo, permitiendo que cada uno se sienta visto, escuchado y valorado. Los beneficios de la intimidad son tan vastos como el océano. Un nivel profundo de intimidad enriquece la relación, proporcionando un sentido de seguridad, apoyo y aceptación. La intimidad fortalece el vínculo, alivia las tensiones y crea un refugio de amor y comprensión donde las parejas pueden crecer juntas. Las Escrituras también reflejan la esencia de la intimidad en una relación amorosa. En 1 Corintios 7:5 dice: no se nieguen el uno al otro,
a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse en oración. Luego vuelvan a unirse, para que Satanás no los tiente por falta de dominio propio. Este versículo ilustra la importancia de la intimidad física y espiritual, y cómo esta conexión profunda protege y nutre la relación. La intimidad es una danza sagrada entre las almas, una exploración amorosa de la profundidad del amor que compartimos. Con cada gesto de cariño, con cada palabra de amor, con cada momento de comprensión, la intimidad se arraiga más profundo en el corazón de la relación, creando una unión que resplandece con el fuego sagrado del amor verdadero. Y finalmente, el cuarto pilar, el respeto. El respeto es el cuarto pilar esencial en la edificación del amor duradero. Es la piedra angular que sustenta la armonía, la comprensión y la valoración mutua en la relación. El respeto es el reconocimiento de la dignidad, la individualidad y la valía de nuestra pareja. Un reflejo genuino de amor y admiración que se traduce en una relación enriquecida y gratificante. La importancia del respeto en una relación no puede ser subestimada. Es el fundamento sobre el cual se construyen la confianza, la intimidad y la fidelidad. Una relación respetuosa es un suelo fértil donde el amor florece y se fortalece con el paso del tiempo. El respeto nutre el entendimiento mutuo, la paciencia y la tolerancia, elementos cruciales para navegar los desafíos que surgen en el camino del amor. Establecer el respeto en nuestras vidas es un acto de amor consciente y deliberado. Se logra a través de la comunicación abierta, la empatía, la consideración y la aceptación de las diferencias de nuestra pareja. Respetar significa valorar las opiniones, los sentimientos y las necesidades de nuestra pareja, incluso cuando difieren de los nuestros. Implica cultivar un ambiente de seguridad y apoyo donde ambos puedan expresarse libremente y crecer juntos. Los beneficios del respeto son innumerables. Una relación respetuosa es una fuente de alegría, apoyo y satisfacción mutua. Fomenta un entorno de amor, aprecio y admiración que perdura a lo largo del tiempo, consolidando un vínculo fuerte y duradero. Las Sagradas Escrituras también resaltan la importancia del respeto en una relación amorosa. En 1 Pedro 4:8 se nos dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Este versículo nos recuerda que el amor, manifestado a través del tiempo, tiene el poder de superar desafíos y fortalecer la unión. El respeto es el espejo del amor que alberga nuestro corazón. Refleja la profundidad de nuestro aprecio, la sinceridad de nuestra consideración y la genuinidad de nuestro compromiso hacia nuestra pareja. Al honrar y valorar a nuestra pareja, no solo enriquecemos nuestra relación, sino que también embellecemos el jardín del amor con flores de respeto y admiración, creando un paraíso terrenal, donde el amor reina supremo. El amor es una odisea sublime, un viaje que se embellece con cada pilar que lo sustenta: la fidelidad, la confianza, la intimidad y el respeto. Cada uno de estos pilares no solo fortalece la relación, sino que también la eleva, permitiendo que ambos corazones naveguen por mares calmados, incluso en medio de tempestades. La esencia de estos pilares se halla en las Escrituras, guiándonos hacia un amor que es puro, inquebrantable y eterno. La fusión de estos pilares no solo construye un amor perdurable, sino que también dibuja un horizonte donde el amor se convierte en un refugio de serenidad, comprensión y alegría inmensurable. La práctica consciente de estos pilares transforma el amor en una melodía celestial
que resuena en la armonía de dos almas entrelazadas para siempre.